en términos del tipo de política de seguridad pública que requerimos. Ese es el gran debate, compañeras y compañeros, que el Senado ratifique a ese funcionario. Que el Senado ratifique a quien estará encargado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que hoy es el espacio donde todos juntos, independientemente de los partidos políticos, debemos definir de manera corresponsable cómo atacar ese gran flagelo que es la inseguridad. Y compañeras, solución donde el señor Peña va a nombrar a sus titulares, a sus comisionados, aunque aquí terminen para probar de que los va a ratificar el Senado. Sabemos que todo esto es un espectáculo que se monta y siempre se tiene la línea. Pero nos digan, porque yo siempre pienso que cuando se habla de corrupción, si no se quiere llegar al fondo, decía una vez que el viejo santo de la política decía, bueno, cuando no quieras que algo se resuelva, pues ambos en donde existían posiciones completamente divergentes y que eran esenciales para tener un órgano fortalecido en su autonomía, su constitución, su ejercicio.